tired of my voice, will you? You won't get tired of my voice, will you? You won't get tired of my voice, will you? You won't get tired of my voice, will you? You won't get tired of my voice, will you? You won't get tired of my voice, will you? I will get tired of my voice, will you? A Five Nights at Freddy's World. Ya sé. Estuve viendo otras cosas, estuve viendo otros pedos. No podía subir video. Con un poco de tiempo estuve subiendo lo que fue Continuous, que a muchos, bueno, no fue muchos, muy poco les gustó. Estuvo mucho ese pedo, pero bueno, vamos a empezar con el gameplay suculento, porque de verdad esto se va a poner muy suculento. Porque un amigo, el mismo que me dijo que podía hacer con lo de Foxy.exe, me dijo que hay un juego como tipo navecitas, que es el que apareció en el teaser de Five Nights at Freddy's World, obviamente la página FinalsFreddy's World.com. Ay, no mames. Y me dijo que tenía que hacer y todo el rollo, pero bueno, vamos a ver si lo encuentro por ahí y vemos qué pedo, ¿ok? Así que comencemos, motherfuckers. Bueno, ya estamos en la parte o la sección de Halloween, así que vamos a empezar a buscar. Ah, ¿dónde está? A ver, aquí está Fredbear, como la otra vez. Ya no me dice nada. Ok, no me quieras hablar conmigo, pinche oso, cabrón. Y vamos a descargar, pendejo. Vamos a desconectar. No mames, pendejo, se me olvidó. Vamos a desbloquear a lo que es Jack Chica Nightmare, creo que se llama, creo. Porque me dijo mi amigo que está la sorpresa que yo quería ver en este juego y que no me va a llevar una mala experiencia. Aquí está Scott, pero no voy a hablar con él. Así que veamos. Aquí está ella. Wow, se ve muy genial. Me gustaría ocuparla para poder moverme o algo. ¿Qué me dices tú? Veamos, ajá. Actualización de Halloween, ajá. Ok, vamos ahora a ver qué está. Debe estar aquí, sí. Y creo que me había dicho mi amigo que tenía que hacer algo para sacar a Balloon Boy Nightmare. A ver, en el portal spin-off, ajá. Ah, ok, eso no me ayuda mucho, pero bueno, vamos a ver qué pedo. A ver, Oli. Sí, por fin. No me digas que... ¡Oh! ¡Su puta madre! Ok, con esta... cuando me muevo. Ah, ok, disparo. No mames, te lo quería ver de hace tiempo. ¡Oh! Ya vi que me di cuenta quiénes son. ¡Ojo! ¡Hablen estos animatrónicos! Sorry, I'm late to the party. What the fuck? ¡Están hablando todos! ¡Oh, mi Dios! Let's kick this party into high. What the fuck? ¿Le pusieron la voz a Gigi? ¿En serio le pusieron esa puta voz? No jodan, en serio. How dare you challenge me? Soul Dozer! I should have known this. Vamos a ver. You're not even in the right game. What the fuck con la voz de Foxy? I wasn't fully appreciated in my last outing, but now. Ah, ya lo vi. Está aquí donde estoy volando. Aquí justamente. Well, we're what here the to fuck? Take back what's ours. This will be ¿cómo your habla Foxy? Cameo. En serio, chicos, ¿cómo está hablando Foxy? What the fuck? Ok, realmente se ve muy bueno el juego, chicos, la verdad, no lo voy a negar. ¡Puta! Hace tiempo que quería ver un juego que pusiera así Scott, un minijuego. Yo esperaba a lo mejor que iba a poner como, no sé, como el de pesca o algo así, pero, o sea, no mames. ¡Do a barrel roll! ¡Sorry, I'm not sure! ¿Qué pedo con Fredbear? ¿What the fuck? Está muy genial el juego, chicos, la verdad, Ok, tenemos el mismo poder. Oh, otro. A ver, ¿cuál es este? Ah, no mames, me quitaron todos los poderes. Vénganse a la concha. Veo que estas madres las puedo destruir muy rápido. No he recibido ni siquiera tantito de daño. No sé por qué chingados me recuerda esto a Metal Slug. No sé, me recuerda un poco. What the fuck? O sea, lo cagado no es... What the fuck? ¿Qué pedo con esta? ¿En serio? ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Está poniendo esos cabrones! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, mira! ¡Me dieron! ¡Puta vida!
Ok, voy a tratar de que no me den. Voy a intentar que no me den porque creo que si no me dan, lo consigo. Consigo esta. Ay, que no me acuerdo qué personaje me dijo mi amigo que tenía que sacar. Creo que es a Jack. ¡Bingo! ¡Got him! Ya te oí. You won't get tired of my voice, will you? ¿Eh? You won't get tired what of my fuck? Voice, will you? What the fuck? What the fuck? ¿Qué le pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa? What the fuck? ¿Qué mierda? What the fuck? What the fuck? No mames, qué pedo. Pinche Scott. Ok, con esto mejoró el juego, la verdad. Con esto, metiendo un poco de parodia a esta clase de juego, la verdad. Ah, no mames, está muy chingón. Ok, creo que ese es el enemigo final. Creo. Sí, ya sé, ya entendí. Vamos a seguirlo matando. Síguele, síguele, dale con todo. Toma, ah, mierda, me dio, hijo de puta. Este güey se parece un poco al de Metal Erup. Ah, ah. What the fuck. Ah, mierda. What the fuck. What the fuck. What. Ya, man. ¿Cómo este güey sobrevive un chingo? Creo que necesito otro poder. Ay, güey. Hay un poder, hay un poder. A huevo, a huevo, ya lo tengo. Ah, puta madre, me dio. Ya, con eso va a ser suficiente. Con eso lo voy a poder matar. Ay, güey. Creo que muero. ¿Qué mierda? No. No mames. No, 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 no. Puto. Puto hijo de concha, tu madre. En serio. Pensé que iba a hablar así cagado y iba a ser Foxy. Y me estoy dando cuenta que la que está hablando cagado es esta toy chica. What the fuck. Vale, verga, me están dando un chingo. Con eso serviría para matarlo. Ah, cabrón de mierda. Muere, güey, ya. A huevo, tengo otra vez este poder. Este güey debe de morirte, a huevo. ¡Muérete, puto! Ya creo que ya, 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 creo, 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 creo. ¡Ya muérete con una! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, concha tu madre! ¡A huevo! ¡Lo maté! ¡Ah, su puta madre! ¡Ajá, sí! ¡Huevos, pendejo! Ok, me mataron a... A ver, me la mataron. Great job, guys. Gals. I see the processing core. Let's blow it up and get out of here. What the fuck, se trabó el videojuego, qué pedo. Seguí hablando Foxy y yo no me ponía nada de letras. What the fuck. Ok, creo que tengo calificación de... ¡A huevo, una B! A ver, ¿qué tengo? ¡A huevo, ya la saqué! ¡Ya! ¡Ya la tengo a ella! ¡A huevo! Ok. Ahora voy a ver qué es lo que tengo que hacer. Voy a entrenarlo un ratito. A ver qué puedo hacer un momento. Voy a subirle un poco más de nivel para poder pasar a otro lado. Porque me dijo un amigo que hay una cueva que ahí se te enfrentas contra enemigos. Y Fredbear también me dijo eso y que el lugar era tóxico. Voy a entrenar otra vez con Nightmare. La voy a elegir a ella y vamos a entrenar un ratito. Ok, ya. Vamos ahora sí a sacar a Nightmare Baron Boy. Ah, su puta madre. Vamos por él. ¿Y tú? Sí, ¿y tú? Esa cosa rara que está bailando como loca. Te estoy hablando. Sí, a ti. Te estoy hablando, idiota. Ok, Baron Boy está bailando como imbécil, pero bueno. Vamos a ver. ¡Vamos a sacarlo! Conche su madre. Ok, chicos. Ya sabemos qué pedo, lo que dice Fredbear y todo el rollo, ¿no? Vamos a intentar ya pasar este nivel. Y por lo que me di cuenta, para sacar a Nightmare Baron Boy, lo que tengo que hacer es sobrevivir lo suficiente y matar a todos estos hijos de puta, que son 150 contando al enemigo final y a los que me aparecen con el enemigo. Así que tengo que sacar una y no me tiene que bajar nada de vida de la que aparece aquí donde está ahorita Foxy. Así que pues vamos por ello. Una hora después. Dos horas después. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Ok, chicos, ya.
después de casi una hora o más de una hora, ya lo vencí otra vez. Y estoy esperando a ver qué me pasa, si me dan una A, por fin. Ya maté a todos y ya. Y miren qué poder tengo. Espero haber conseguido algo. Por favor, algo bueno. 150. 25. ¡A huevo, una A! ¡A huevo! ¡Ya! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya! ¡Ah, puta vida! ¡Ah! ¡Ya, por fin! ¡Ya tenemos a este hijo de puta! Después de casi un montón de horas. A ver qué me dice este güey. A ver. Sí, ya sé lo mismo que me dijiste. Vamos a ver la party. ¡Party Hark! Veamos. A ver. ¡Ya! Aquí está. Nightmare Balloon Boy. Su puta madre, estoy sudando. Ok, ya lo tenemos, ya todo. Ya tenemos, el primer capítulo vimos cómo tuvimos a Nightmare Marionette. Y ya tenemos a Jack Chica, Jack of Chica, algo así, no sé cómo se pronuncia bien esta madre. Pero bueno, ya por fin la tenemos. Ya tenemos este güey. Voy ahorita a entrenar con él y con ella, porque como se pueden dar cuenta, ya tengo el número 9 desde que ya lo jugué con ella. Y ya tengo a Nightmare en nivel 25, porque ya me puse a entrenar un ratito con él. Ahora voy a entrenar a este hijo de puta, porque realmente me las va a pagar el cabrón. Pero bueno, chicos, voy a dejar hasta aquí el gameplay, chicos. Espero que les haya gustado. Ay, la verdad, me tardé una hora casi grabando esta madre. Bueno, más bien, bueno, sí grabándola, porque la verdad, puta vida, este güey me costó un huevo. Pero bueno, ya saben, chicos, denle like, suscríbanse, síganos en redes sociales de Facebook, Twitter y hasta sabemos cosas suculentas de canal y muchas más otras cosas. Ya muy pronto tendrán a los nuevos personajes, que puede ser Scott o este güey o no sé, Jack o este Coffee, o a lo mejor mientras los entreno a los cabrones saco a este güey, pero también quiero sacar al hombre morado. Pero bueno, ya les dije, suscríbanse y a todo el pedo. Yo soy Heraldo Koi y nos vemos hasta la próxima, motherfuckers.